Cinco patitos salieron a pasear por el campo y más allá. Mamá pato dijo cuac, solo cuatro pudieron regresar. Cuatro patitos salieron a pasear por el campo y más allá. Mamá pato dijo cuac y solo tres pudieron regresar. Tres patitos salieron a pasear por el campo y más allá. Mamá pato dijo cuac, solo dos pudieron regresar. Dos patitos salieron a pasear por el campo y más allá. Mamá pato dijo cuac y solo uno pudo regresar. Un patito salió a pasear por el campo y más allá. Mamá pato dijo cuac y ninguno pudo regresar. Mamá pato se puso a llorar, mis patitos ¿dónde están? Mamá pato dijo cuac. Y todos los patitos pudieron regresar. Buenos días, Pocoyo. Dando un paseo, ya veo. Hola. Huevos de gallina. Qué curioso. ¿Dónde estará la mamá? ¡Qué maravilla! Pero todavía falta la mamá. Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva la mamá. ¿Podrías hacerlo? ¡Sí! ¡Los cuida Pocoyo! Tú síguelos, Pocoyo. Habrá que enseñarles a posarse. ¡Ah, muy bien! Te vendría bien un poco de ayuda, Pocoyo. ¿Quieres que te ayude, Pato? Pato, no. Eli ayuda a Pocoyo. ¿Eli? Seguro que sería una mamá estupenda. Eli,
¿Puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de estos pollitos? ¡Qué curioso! Parece que alguien puso a los pollitos en fila. ¿Pero quién? ¡Pato! ¡Qué sorpresa! Cuidas a los pollitos mejor de lo que pensábamos. ¡Increíble! ¡Lo conseguiste! ¿Y ahora qué, Pato? ¿Volar? Pero las gallinas no vuelan, Pato. ¡Increíble! Te entiendes muy bien con estos pollitos, Pato. ¡Wow! Eres toda una caja de sorpresas, Pato. ¿Qué se le ocurrirá ahora? ¡Oh, no, Pato! ¿Dónde están tus pollitos? ¡Ah! Su mamá los encontró por fin. Bueno, la verdad es que los pollitos deben estar con su mamá. Pobre Pato. Te sentará bien descansar un poquito. Así me gusta, Pato. Que descanses. Bueno, parece que hiciste nuevos amigos, de verdad. Muy bien. Buenas noches, Pato. Y buenas noches a todos. Pájaro, tú tienes sueño y durmiendo es feliz. Pajaroto tiene sueño, ya se va a dormir. En su nido está tranquilo y no quiere que haya ruido. En su nido está contento, ya se está durmiendo. Sueño y durmiendo es feliz. Pajaroto tiene sueño, ya se va a dormir. Ya cenado está cansado, sus ojitos se han cerrado. Al dormir coge energía para un nuevo día. Sueño y durmiendo es feliz. Pajaroto
sueño ya se va a dormir. Dulces sueños, pajaroto. Hola, pájaro dormilón. ¿Vas a dormir una siesta? Perdón. Pocoyo, estás haciendo demasiado ruido. Perdón. Pocoyo, con ese ruido, el pájaro dormilón no puede dormir la siesta. ¡Perdón! Buena idea. Pocoyo promete no hacer ruido a partir de ahora. Pocoyo será tu guardián del sueño. ¿Qué es eso? Son Nina y Roberto. Están jugando a la lleva. Son muy escandalosos. Jugando a la lleva se hace ruido, Pocoyo. Pero, ¿a qué podrían jugar sin hacer ruido? ¡Ah! A leer un libro. Eso sí que no hace ruido. Pocoyo, aunque haga ruido, Eli tiene que ensayar sus pasos de claqué. ¡Qué gran idea, Pocoyo! Ah, lo siento. A partir de ahora, hablaré en voz baja. Inténtalo, pato. Ruido. No oigo nada, Pocoyo. No oigo nada. ¿Qué pasa ahora?
¡Vaya! Parece que encontraste todos los ruidos del mundo. Vamos a ver qué tal está el pájaro dormilón. Duerme profundamente. Muy bien, Pocoyó. ¿Pocoyó? ¿Pocoyó? Que duermas bien, Pocoyó. Te lo mereces. Adiós a todos. ¡Sorpresa! ¡Hola, pájaro dormilón! ¡Oh, lo siento! Vuelve a dormir, pájaro dormilón. ¡Ah! ¡Hola, Pocoyó! Ah, ven a ver a tu viejo amigo pájaro dormilón. Ah, me temo que duerme como siempre. Espera un minuto. ¿Está despertando? ¡Oh! ¡Oh, no! Creo que es algo más. ¡Ah! Vaya. Oh, eso estuvo cerca. Pelota. ¿Pocoyó? No, es en realidad. Gracias, pato. Pelota. Sí, supongo que parece una pelota, pero su forma es un poco diferente. Oh, ya sé. ¿Pueden ayudar a Pocoyó? ¿Alguien puede decirle qué es? ¡Huevo! Es un huevo, Pocoyó. ¿Huevo? ¿Huevo? ¡Un huevo! Uf, así está mejor. Los huevos se pueden romper mucho, me temo, Pocoyó, si no eres cuidadoso. ¿Y sabes qué hay dentro de ese huevo? ¿Esperando a salir?
Ah, Pato sabe. Hay un bebé pájaro dentro de ese huevo, Pocoyo. Así es. No tenía idea que Pájaro Dormilón se sentaba sobre ese huevo. El huevo debe estar en el nido de Pájaro Dormilón con su madre. ¡Oh, vaya! Mejor lo atrapas, Pocoyo. Pájaro Dormilón se preocupará al despertar. ¡Oh! ¡Allí va! ¡Atrápalo, Pocoyo! ¡Pato, atrápalo tú ahora! ¡Oh, viene por el otro lado! ¡Rápido, rápido! ¡Oh, Pato! ¡Está detrás de ti! ¡Oh, cielo santo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien hecho! Si tan solo pudiéramos atraer la atención de Pájaro Dormilón... ¡Pájaro Dormilón! ¡Pájaro Dormilón! Pájaro Dormilón... Sí que duerme profundo. Nada despierta ese pájaro. Supongo que tendremos que encontrar una forma de subirlo allá. Sí, me temo que es muy alto, Pocoyo. Tal vez... necesitamos a alguien más alto que nos ayude. ¿Pero quién? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién es lo suficientemente alto para ayudarnos? ¡Eli! ¡Así es! ¡Bien hecho! Allá es donde pertenece el huevo, cómodo en su nido. ¡Ah, hurra por poco! Algo le sucede al huevo. ¡Huevo! ¡Huevo! Pocoyo, acércate. No querrás perderte esto. Sí, es un pequeño pájaro dormilón. Oh, un pequeño pajarito no tan dormilón. Bueno, en todo caso, parece que tenemos un nuevo amigo, de quien estaremos viendo más. ¡Si lo podemos atrapar! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Aquí veo algunas cosas que no están nada bien. ¡Eli! Desperdiciar agua no es bueno. El agua del grifo parece interminable, pero no lo es. Hay que ser responsables. Eso está mucho mejor. Muy bien, Eli. Pocoyo, tu coche es muy rápido, pero cuantos más coches, más contaminación. Sería mejor utilizar medios de transporte que no dañen al planeta. ¡Eso es! ¡Muy bien, Pocoyo! Pato, te has olvidado de apagar la luz otra vez. No hay que desperdiciar luz, ni agua, ni comida. Solo tenemos un planeta. ¡Muy bien, Pato! ¡Mucho mejor así! Pulpo tiene motivos para estar enfadado. Muchos de nuestros desperdicios van a parar al mar y dañan su hogar y el de sus amigos.
Muy bien. Entre todos debemos cuidar y proteger nuestro planeta, incluido el océano, el hogar de Pulpo. La Hora del Planeta cumple 10 años. Con la ayuda de todos y todas, podemos hacer de nuestro planeta un lugar mejor. Pájaro bebé. Pájaro dormilón. El teléfono. Pájaro dormilón. Tal vez, si todos decimos, despierta, pájaro dormilón, se despertará. ¿Listos? ¡Despierta, pájaro dormilón! ¡Despierta! ¡Despierta! El teléfono. ¿Tienes que salir? Ya veo. Estoy seguro que puedes encontrar a alguien que cuide a pájaro bebé. Solo pregunta. ¡No! ¡Tú! ¡Pato limpia! Pájaro dormilón quiere saber si puedes cuidar a pájaro bebé por un rato. ¿No? ¿Y quién cuida? No tiene que limpiar. ¿Qué dices, Pato? ¿Dices que cuidarás a pájaro bebé? ¡Maravilloso! Eso significa que harás la limpieza. ¿Correcto, Pocoyo? Hola, pájaro bebé. ¿Tuviste una buena siesta? Tu madre no está aquí, pájaro bebé. Ha salido por un rato. ¡Vamos, vamos, pájaro bebé!
¡Mira! ¡Es tu amiga oruga! ¿Estarás contento si Oruga se queda contigo? Ah, bueno, eso parece una buena idea. Oh, cielo. Te están imitando, pato. Ajá, hora de comer. ¿Qué? ¿Con eso no te alimenta tu mamá? ¿Torta? Si Pato te da torta, ¿dejarás de llorar y te irás a la cama? Cielos, Pato. Parece que Oruga necesita usar el baño ahora. ¡Pronto, pronto! ¡Deprisa, deprisa! Por fin, hora de ir a la cama. ¿Tu madre siempre te lleva a un paseo alrededor de la luna? ¿Y prometes irte directo a la cama? Ahora a la cama. Pato necesita un poco de ayuda, Pocoyo. ¡Pájaro bebé! ¡Oruga! ¡Pájaro bebé! Cuidar niños es trabajo duro. Lo sé. ¿Y si los dos unen sus fuerzas? ¿Qué creen? ¿Pato y Pocoyo deben trabajar juntos? ¡Sí, deben trabajar juntos! Pájaro bebé, ¿quieres saber qué haces, Pocoyo? ¿Dormimos? Pocoyo y Pato tienen sueño y quieren usar sus camas. ¿Bien? ¿No? ¿Quieren que Pocoyo y Pato consigan sus propias camas? Bueno, bien. Ustedes hicieron un gran trabajo. Pájaro Dormilón quiere que cuiden a Pájaro Bebé todos los días. ¿Ustedes piensan que ellos deben cuidarlo todos los días? ¡Sí, sí! Deben hacerlo todos los días. ¡Bien! ¡Hurra por el trabajo en equipo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Estaban en el nido, uno tropezó y del
¿Puedo jugar? ¡Miren! Allí están Pato y Pocoyó. ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Qué es eso que tienen? ¿Alguien sabe qué es eso? ¡Una pelota! ¡Es una pelota! ¡Sí! ¡Una pelota! Y es una pelota muy bonita, muy roja y rebota muy bien. ¿Es nueva? Creo que a Pájaro Dormilón Bebé le gusta la pelota también. ¡Hola, Pájaro Bebé! No hay nada como una pelota nueva, ¿no creen? Pocoyó, Pato, creo que a Pájaro Bebé le gustaría jugar con ustedes. Pobre Pájaro Bebé. Pocoyó y Pato creen que es demasiado pequeño para jugar con su pelota. ¿Qué harás ahora, Pocoyó? ¿A dónde se ha ido ahora? ¿Alguien puede decirle a Pato y Pocoyó en dónde está Pájaro Bebé? ¡Arriba del árbol! ¡Oh, no! ¡Se aleja volando! ¿Cómo recuperarás tu pelota ahora? ¡Bien pensado, Pocoyó! ¡El Vamush! Pájaro Bebé.
pueden ayudar a Pocoyó y Pato? ¿Qué deben hacer Pocoyó y Pato para hacer que Pájaro Bebé se sienta feliz de nuevo? ¡Dejadlo jugar! Ah, ¿lo ven? Hay algo aún mejor que una nueva pelota. Hacer a un amigo feliz. Oh, bien, parece que los tres se divierten mucho ahora. ¡Hurra por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Hola, pájaro bebé. Y hola, Pocoyó. Hola. ¡Oh, vaya! ¡Miren eso! ¡Aplaudamos todos! ¿Qué, pájaro bebé? ¿Dices que es el mejor juego de pelota que has visto en toda tu vida? Bueno, eso es un halago. ¿Dices que es la construcción más sorprendente que has visto? Bueno, en verdad es una linda pared, pero ¿mejor que las pirámides de Egipto? Bueno, si tú lo dices, pájaro bebé. ¿Qué es esto? Ah, pájaro bebé, obviamente piensa que tus dibujos son algo especial, Pocoyó. Bueno, sí, claro que es arte. ¿Mejor que la Mona Lisa? Bien. ¿Qué es eso? ¿Una alfombra roja?
Bueno, supongo que es lo menos que espera el héroe de pájaro bebé. ¡Sí! Hola, pato. Pájaro bebé dice que ya jugaste bastante, pato. Que es su turno. ¡Hola, Heli! ¡Esto es divertido! Pájaro bebé dice que empujar a Pocoyo es su trabajo, Heli. Pocoyo dice que está cansado, pájaro bebé. Él te verá después. ¡Oh, pájaro bebé! ¡Hola! ¿Quién puede decirle a Pájaro Bebé qué o quién molesta a Pocoyo? ¡Pájaro Bebé! ¡Le dijiste a Pájaro Bebé que se fuera! ¿De verdad quieres verlo de nuevo? Tendrás que mirar a través de este telescopio. ¡Triste! ¿Quién puede decirle a Pocoyo qué hizo para entristecer a Pájaro Bebé? ¡Hizo que se fuera! ¡Le dijo que se fuera! ¡Así es! Después de todo, solo quería ser tu amigo, Pocoyo. Vamos, vamos, pájaro bebé. Pocoyo no lo hizo adrede. Él quería estar solo por un rato. ¿Qué es esto? Una invitación. Alguien quiere que vayas a una fiesta, pájaro bebé. Lo lamento. Buena manera de ofrecer disculpas, Pocoyo. ¿Qué? ¿Dices que fueron las excusas más grandes jamás dadas? ¡Hurra por Pocoyo! ¡Y hurra por Pájaro Bebé! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Fórmula Pato. ¡Bienvenidos a la gran carrera de Pocoyo! ¡Mirad qué maravilloso trofeo! Pato parece muy seguro de que lo va a ganar. Y aquí están los pilotos preparando sus coches para la carrera. ¿No estás preparando nada, Pato? ¡Ah, ya veo! Estabas esperando un paquete. Me pregunto qué es. ¡El gran motor campeón! Ahora, a preparar tu coche. ¡Ah!
¡Está vivo! ¡Pato, tu coche está vivo! Pero, Pato, ¿crees que el coche te entiende? ¿Ah? Pues sí. La gran carrera está a punto de comenzar. Los pilotos hacen rugir sus motores, listos para competir y demostrar quién es el piloto más rápido. ¿Pato? ¿Dónde está Pato? ¡Oh! ¡Aquí llega! ¡Ya están todos aquí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Yo todavía no cantaría victoria, ¿a poco yo? ¡Oye, Pato! Parece que nada puede impedir que ganes la carrera. ¿Nada? Excepto la orquesta de bolas. Vamos, no seas gruñón, Pato. ¿Qué hay de malo en parar y bailar un poquito? ¡Oh, vaya! ¡Y la carrera continúa! ¡Pato adelanta Pocoyo! ¡Está quemando ruedas, señoras y señores! ¡Vaya lucha por la primera posición! ¡Pato se prepara para adelantar y...! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Es Nina! ¡Ah! Parece que tu coche quiere jugar con la pelota. ¿No es cierto? Ya veo que no. ¡Pato está de vuelta en la carrera! ¡Muy cerca de Eli! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Eli se ha salvado. Menos mal, ¿eh, Pato? ¿Pato? ¿Pato? ¿Qué estás haciendo? ¿Pato? Oh, vaya. ¡Qué muestra de compañerismo! ¡Qué ejemplo de deportividad! ¡Y qué tratamiento de belleza tan relajante! ¡La carrera entra en su recta final! ¡Pato adelanta a Eli! ¡Adelanta Pocoyo! ¡Va directo a la meta y...! ¡Oh, vaya! Y Eli es la ganadora seguida de Pocoyo. ¡Qué carrera, damas y patos! ¡Eso es! ¡El trofeo! El verdadero ganador de la carrera. Oye, Pato, ¿de verdad crees que te mereces ese trofeo? Es para el coche. Él os ha ayudado a todos, ¿no crees? Quizás no ganaste la carrera, pero seguro ganaste un nuevo amigo. ¡Eso es! ¡Bravo por una amistad ganadora! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Thank you.
fuera de control. Vaya. Hola, pájaro bebé. ¡Oh, vaya! ¿Qué es eso? Ya veo. ¿Quién puede decirle a pájaro bebé quién maneja el Bamush? ¡Son Pocoyo y Pato! Tienes razón. Son Pocoyo y Pato. Y parece que van de paseo en el Bamush. ¡Qué divertido! Oh, creo que pájaro bebé te quiere decir algo, Pocoyo. Pájaro bebé quiere que le enseñes a conducir el Bamush, Pocoyo. Tal vez si todos decimos por favor. ¿Listos? Ahora. Por favor, Pocoyo. Por favor, déjalo. Por favor, enséñale. Muy bien. Después del almuerzo. Ah, Pocoyo te enseñará cómo conducir el Bamush después del almuerzo, pájaro bebé. Creo que pájaro bebé teme que lo puedas olvidar, Pocoyo. Lo prometo. Creo que pájaro bebé está listo para que le enseñes ahora, Pocoyo. Después de jugar. Pero dijiste después de almorzar, Pocoyo. Oh, bien. ¿Ahora, Pocoyo? Más tarde. Lo sé, pájaro bebé. Esto no es justo. Después de todo, Pocoyo lo prometió. Vamos, vamos, pájaro bebé. Creo que no debes meterte con el Bamush antes que Pocoyo tenga una oportunidad de... ¡Oh, cielos! ¡Pájaro bebé! ¡No quiero ver! ¡No puedo mirar! ¡Oh, Ellie! ¡Despierta, Ellie! ¡Oh, cielos! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¿Cómo vas a salvar a pájaro bebé? Creo que Pato quiere que oprimas ese botón grande, pájaro bebé.
¡Ah, excelente! ¡Buen trabajo, Pato! ¿Vamos todos? Sé que están alterados con Pájaro Bebé. Pero no es su culpa únicamente. Después de todo, Pocoyó, hiciste una promesa. ¿Quién puede recordar a Pocoyó qué le prometió a Pájaro Bebé? Prometió enseñarle a conducir el bambús. Sí, es correcto. Lo hiciste, Pocoyó. Sabes que lo hiciste. Lo prometiste. Muy bien. ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Hurra por Pocoyó! ¡Y hurra por mantener las promesas! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Arriba y abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Hola, pájaro bebé. Hola, Pocoyó. Hola. ¿Arriba? ¿Qué haces? Arriba y abajo. Ah, estás jugando arriba y abajo. Abajo, arriba. ¿Pueden decir arriba y abajo? Arriba, abajo. ¿Ahora sí entiendes arriba y abajo, pájaro bebé? ¿No? El profesor Pato. Alumnos, presten atención. El profesor Pato dice que este es un planeta. Y este es un alienígena. El alienígena está encima del planeta. Encima. Ahora el alienígena está debajo del planeta. Debajo. Ahora está detrás del planeta. Detrás. Ahora está enfrente del planeta. Enfrente. Es tu turno, pájaro bebé. ¿Alguien le puede decir a pájaro bebé dónde está el alienígeno? ¡Enfrente! El alienígeno está enfrente del planeta. Parece que el alienígeno enfadado tiene algo que decir. ¡Maravilloso! Hoy aprendimos que es encima, debajo, detrás y enfrente. ¡Gracias, profesor Pato! ¡Lección aprobada por el profesor Pato! ¿Qué es esto? ¡Un tobogán! Esto nos explicará arriba y abajo. ¿Pocoyó va para arriba o para abajo? ¡Arriba va para arriba! ¡Así es! Está subiendo la escalera. Y ahora, ¿Pocoyó va para arriba o para abajo? ¡Para abajo! ¡Yipi! ¡Para abajo por el tobogán! ¡Tada! ¿Listo para subir, pájaro bebé? ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¿Ahora sí entiendes arriba y abajo, pájaro bebé? ¡Oh, cielo! ¡El menú de número! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Es hora de un buen almuerzo. Parece que Pato está listo para ordenar. 8 zanahorias. Muy bien. 8 zanahorias. Oh, no.
Bueno, ¿qué tal 8 cerezas? 8 cerezas. 8 cerezas. Oh, pobre Pato. ¿Alguien le puede decir a Pato cuántos corazones hay? 8 corazones. Así es, 8. ¡El mamush! Esto nos debe ayudar a explicar arriba y abajo. ¡Arriba! ¿Alguien le puede decir a Pájaro Bebé hacia dónde va? ¡Arriba! ¡Para arriba! ¡Así es! ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¿Alguien le puede decir a Pájaro Bebé hacia dónde va? ¡Abajo! ¡Va para abajo! ¡Así es! ¡Abajo! Bien, Pájaro Bebé, ¿ahora sí entiendes arriba y abajo? ¿Entiendes? ¡Maravilloso! ¡Muy bien, Pocoyo! ¿Qué dices, Pájaro Bebé? ¿Dices que entiendes arriba y abajo? Pero, ¿oruga no? ¡Oh, cielos! Va a ser un día muy largo. ¡Vamos a cantar! Arriba, abajo, arriba, abajo, encima, debajo, al frente, detrás, arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. El huevo de Pato. Hola, Pato. ¿Qué puede ser eso? ¿Quién puede decirle a Pato qué es eso? ¡Es un huevo! ¡Es un huevo grande! ¡Oh, tienen razón! ¡Ya veo! ¡Es un huevo! ¡Fascinante! ¡Oh, hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Pelota? Oh, vaya, pero... No, Pocoyo, tú y Ellie tienen una idea equivocada, pero... Puede verse que no es una pelota de verdad. Lo que tiene Pato es un huevo. Y muy pronto, algo le sucederá a ese huevo. Quebrará su cascarón. ¿Ves ahora por qué ese huevo es tan especial para Pato? ¡Santo cielo! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¿Es? ¡Es una araña! Creo que los patitos no son los únicos que salen de los huevos. Y algunas personas les temen a las arañas, aún a las arañas bebés. Temo que le has dado un susto a Pato, araña bebé. Vamos, Pato, tampoco da tanto miedo. Y parece que le simpatizas.
Allí están Pocoyó y él. ¡Hola! Oh, vaya. Creo que están demasiado asustados para jugar contigo mientras Araña Bebé esté aquí. Oh. Araña Bebé, Papá Pato tiene un juego que quiere jugar. Quiere que cuentes todas las piedras que encuentres. Creo que puedes ir a jugar con Pocoyó y Eli ahora, Pato. ¡Ah! Araña Bebé encontró una piedra. Papá Pato dice que sigas contando. ¿Alguien puede decirle a Pato lo que quiere hacer Araña Bebé? ¡Jugar a la pelota! ¡Jugar! Creo que tienen razón. Quiere jugar. ¡Hola, pájaro bebé! Pato dice que tomes el lápiz y colorees un poco, Araña Bebé. ¿Qué es esto? ¿Alguien puede decirle a él y a Pocoyó quién hizo ese lindo dibujo de ellos? Tienen razón. ¡Oh, qué dulce! Yo sabía que una vez que se conocieran, serían los mejores amigos. ¡Hurra por Pato! ¡Hurra por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Vaya! ¡Hola, Pato! Oh, perdona. ¿Quieres un poco de paz y tranquilidad, verdad? De acuerdo. Ya me encargaré de... Oh. Bien. Tranquilidad, claro. ¡Oh! ¡Un celular nuevo! Parece muy bonito. ¿Y qué vas a hacer con él? Lo primero es elegir un tono de llamada. Es muy pegadizo. Parece que no eres el único al que le gusta tu tono de llamada, Pato. Esto parece una fiesta. Se acabó. Así ya vuelves a estar solo.
Un paseo tranquilo tú solo. ¿Te llama Eli? Ah, bueno. Eli llamó porque quiere volver a escuchar el tono de llamada de tu teléfono. Bueno, ¿y quién no? Es Pocoyo. Seguro que también quiere volver a escuchar... ¡Oh, Pato! ¡Vuelve! Es que ese tono es muy pegadizo. Pusiste el teléfono en modo vibrador. Así nadie volverá a molestarte. Bueno, no parece mala idea. ¡Mira! Ahí están todos tus amigos. ¿Por qué no dejas el teléfono y te vas junto a ellos? ¿Pato? ¡El teléfono! ¿No llama nadie? ¡Qué raro! ¿Tampoco llama a nadie ahora? ¿De dónde viene ese zumbido entonces? Son los ronquidos del pájaro dormilón. Ha sido una falsa alarma entonces. Oh, lo siento, Pato. Se acabó el pastel. Pero quedan muchos palitos de zanahoria. Pato, ¿a qué estás jugando en el teléfono? Parece que la estás pasando bien. ¿Pero no la pasarías mejor jugando con tus amigos? ¡No! ¡No lo tires! Pato, parece que Fred necesita tu teléfono. No te importa, ¿verdad? Vaya, parece que Fred pidió una pizza. Y Eli mandó mensajes de texto a todos tus amigos. Ahí está el tono pegadizo. ¡Qué maravilla, Pato! Baile y pizza. Y todo gracias a tu teléfono. Así está mejor. Adiós a todos. Señor Gran Pato. Hola a todos. ¡Oh! ¡Y Pato! ¡Ups! ¡Oh, cielos! Querido Pato, tienes dificultad para alcanzarlos. ¡Oh, no, Pato! No quise decir que eres demasiado joven para mantener el ritmo de los otros. ¿Qué es eso? ¡Oh, un par de anteojos de sol! Y con aspecto muy adulto. ¿Así es como se usan los anteojos de sol? ¡No! ¿Está correcto? ¡No! ¡No! ¿Qué tal eso? ¡No!
¿Así se usan los anteojos de sol? ¡Sí! Tienes estilo. Y te ves muy adulto, Pato. ¿Qué fue eso, Pato? ¿Crees que necesitas un nuevo nombre? Algo que combine con tu nuevo estilo. ¡Oh, ya sé! Señor Patas de Remo. ¿Y qué tal, caballero Cuac Cuac? ¿No? ¿Señor Anteojos? Espera, ya sé. ¿Qué tal, señor Gran Pato? Pato quiere saber si les gusta el nombre de señor Gran Pato. ¡Sí, nos gusta! ¡Sí! Creo que eso es, señor Gran Pato. El nombre perfecto para un pato muy maduro. Creo que el señor Gran Pato trata de decir que es demasiado adulto para jugar con bloques. Señor Gran Pato, ¿por qué no le muestras a Pocoyo qué tan adulto eres? Oh, ¿también quieres ser adulto, Pocoyo? Vaya, te ves muy adulto, Pocoyo. ¡Ups! Hola, pájaro bebé. ¡Wow! Mira a estos adultos muy a la moda. Sí, sí, pájaro bebé, nosotros sabemos. Tú también eres un adulto. Bueno, aquí estamos, todos adultos. Sí, señor. Tres chicos a la moda. Vaya, hola, Eli. Creo que Eli quiere que jueguen. Oh, sí, lo olvidé. Parece que el señor Gran Pato y los otros son demasiado adultos para jugar. ¿Qué es esto? ¡Oh, mira! Eli está pintando con los dedos. ¡Qué divertido! Oh, parece que los tres son demasiado adultos para cosas como pintar con los dedos. ¡Miren! Eli está jugando con bloques de construcción, mi favorito. ¡Ah, oh, qué hermoso! Nada mejor que jugar con un tren fantástico. Mira, señor Gran Pato, sé que estás muy crecido y todo lo demás, pero ¿no crees que es llevar esto demasiado lejos? Está bien, señor Gran Pato, no te alteres. Pocoyo no lo pudo evitar. No es realmente un adulto, solo finge serlo. Igual que tú. Oh, mira, una pelota. ¿Por qué no juegas con... es decir, arroja la pelota? No te preocupes, señor Gran Pato. Los adultos también arrojan pelotas. ¿Qué creen? ¿Creen que Pato debe unirse a sus amigos? ¡Sí! ¡Sí debe hacerlo!
¡Hurra por Pato! ¡Hurra por los amigos! ¡Y hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! Pato Cartero. Hola, Pocoyo. ¿Qué tienes ahí? ¡Carta! ¡Una carta! ¡Estupendo! ¿Dónde habrá un cartero para que la entregue? ¡Un cartero! ¡Fantástico! El cartero dice que le falta algo a tu carta. ¡El sello! ¡Se te olvidó el sello! ¡Sello! Ahora Pato Cartero puede entregar la carta. ¿Alguien puede decirle a Eli que es Pato? ¡Es un cartero! ¡Un cartero! ¡Un cartero! Y trae una carta para ti, Eli. Eli también tiene algo para Pato Cartero. ¡Oh, oh! A la carta de Eli le hace falta algo. ¿Alguien puede decirle qué se le olvidó? ¡Un sello! Se le olvidó el sello. ¡Es un cartero muy alegre! ¡Hola, Eli! ¡Eli! 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 ¡Busca, busca! ¡Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en la computadora. ¡Enviar! ¡Recibir! Eli está buscando enviar y recibir. Oruga envía flores y pájaro bebé las recibe. Pájaro bebé envía un regalo y Oruga lo recibe. ¡Más! Bien, Eli. Veamos más videos sobre enviar y recibir. ¿Enviar? ¡Recibir! ¿Enviar? ¡Recibir! ¡Enviar! ¡Recibir! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¡Oh! Pato Cartero está muy ocupado hoy. ¿Qué es eso? ¡Una carta! ¡Una carta para Oruga! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es un paquete! ¡Un paquete para Pulpo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pobre Pato! ¡Hay demasiadas cartas y paquetes! ¡La Rueda de los Colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color del día es... ¡Azul! ¡Todos a buscar algo azul! Algo azul. Veamos qué encuentran. Bien, veamos las fotos. Un lápiz azul, un globo azul y un maletín azul. ¡Bien! Sigan buscando cosas azules. Una puerta azul. ¡Perfecto! Una raqueta azul. ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Saben qué es? ¡Un alienígena azul! ¡Muy bien! ¡Hurra por el azul! Eli dice que siente mucho haberte dado tantas cartas y paquetes, pero ¿crees que puedas hacer una entrega más? ¡Ah!
tantos paquetes! ¿De dónde viene la música? ¡De los paquetes! ¡Mira, Pato Cartero! ¡Todos son para ti! ¡Es una fiesta! ¡Estupendo! ¡Vamos a cantar! Cartero, cartero, enviamos una carta. Cartero, cartero, una carta con un sello. Cartero, cartero, Pato Cartero. Cartero, cartero, ese es un paquete. Cartero, cartero, un paquete con sello. Cartero, cartero, Pato Cartero. Es una carta. Cartero, cartero. El cartero la lleva. Cartero, cartero. Y tu amigo la recibe. ¡Corre, Pato! Vaya, allí están Pocoyo y Pato. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Hoy estás dibujando, Pocoyo? ¡Qué hermoso! Un retrato de Pocoyo y su buena amiga Ellie. Estoy seguro que a ella le encantaría verlo. Sería grandioso, ¿no crees, si pudieras enviárselo a ella? Si hay alguien que lo pueda llevar a Ellie por ti, lo que necesitas es alguien que quiera ser cartero por un día. Pero, ¿quién por aquí querría ser un cartero, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién podría querer ser un cartero? ¡Pato! ¡Pato el cartero! ¡Sí! Y algo me dice que él verdaderamente quiere el trabajo. Bueno, mejor te vas. Tienes una entrega por hacer, Pato el cartero. Y así, Pato lleva su primera entrega importante a Ellie. Queda lejos, ¿no es así, Pato? ¡Bien hecho, Pato! ¡Hiciste tu primera entrega! ¡Sí! ¡Qué bien! Parece que estás a punto de hacer tu segunda entrega. Es una carta de Ellie a Pocoyo. Toda esta idea de ser cartero es muy divertida, ¿no crees? Oh, Pocoyo, es emocionante recibir una carta, ¿no? Bueno, dicen que la mejor forma de recibir una carta es enviar una carta. Y cuantas más envías... ¿Pocoyo? Si envías muchas cartas, estoy seguro que recibirás muchas como respuesta.
Creo que Pocoyo no recibirá más cartas hoy, Pato. Recibió un paquete. No, Eli. Es un paquete muy grande. Supongo que es para Pocoyo. Pato, es demasiado difícil hasta para un cartero experto como tú. Me pregunto, ¿qué podría haber en una caja tan grande? Es casi tan grande como Eli. ¡Hasta suena como ella! ¡Otra entrega para ti, Pocoyo! ¿Qué crees que hay en la caja, Pocoyo? Buena idea, Pocoyo. Le preguntaremos a nuestros amigos. ¿Alguien puede adivinar qué hay en esta caja gigantesca? ¡Eli! ¡Vaya, es Eli! Apuesto que las orejas la delataron, ¿no es así? Oh, vaya. Pato parece bastante disgustado. Oh, mira, Pato. Creo que puede haber otra entrega después de todo. Parece que es una entrega especial. ¿Para quién puede ser? Es para Pato, un gran cartero y un amigo aún más grande. ¡Hurra por Pato! ¡Hurra por Eli! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Pato! Estás muy elegante. ¿Tienes trabajo nuevo? ¡Ah, ya veo! ¡Eres cartero espacial! ¡Apasionante! ¡Y tienes un ayudante! ¿A quién hay que llevar este paquete, Pato? ¡Ah! ¡Al marciano verde! ¿Y es una entrega urgente? Pues será mejor que te pongas en marcha. No querrás entregar tu primer paquete tarde. ¡Y despegamos! Según la dirección, la casa del extraterrestre verde debería estar por aquí. ¡Ah! ¡Aquí es! ¿Pato? Yo creo que ese no es él. ¡Ah, ya! Dice que el marciano verde se mudó y que ya no vive aquí. Pero te dará su nueva dirección encantado. Según la nueva dirección, el marciano verde debería vivir aquí. Me temo que esta dirección está mal, pero no te preocupes. Los Toridori saben dónde está.
Parece que en este planeta no hay nadie. Ay, lo siento mucho, señor Balón de Baloncesto. Dice que el extraterrestre verde tampoco está aquí, Pato. Pero que esta es su nueva dirección. Es el marciano verde. Por fin lo encontraste. ¿Quieres saber por qué tardaste tanto? ¡Oh, no! Al Vamos se le agotó el combustible. Paneles solares. ¡Brillante! La energía del sol los llevará a casa. ¡Bienvenidos a casa! Sí, claro que hay que reconocer el mérito al pájaro bebé. ¡Bien hecho! ¡Adiós a todos! Pocoyó va al colegio. ¡Hola, Eli! ¡Hola, oruga y pájaro bebé! ¿Qué es eso? ¿Mochilas? ¡Oh, veo que están jugando al colegio! ¡Qué divertido! ¡Me encanta el colegio! Eli dice, ¿tienes cuadernos? ¡Cuadernos! ¡Muy bien! ¿Y un lápiz? ¡Sí, tienen lápices! ¡Hola, chicos! Eli dice, ¿quieres jugar al colegio? ¡Pelota! Oh, ni modo. ¡El espectáculo de los hermanos alienígenas! ¡Sí! ¡Yupi! Computadora. Maletín. Maletín, 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 maletín. Maletín, es un maletín. Oh.
libro. Libro, 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 libro. ¡Libro es un libro! ¿Pocoyo? ¿Pato? ¿Están seguros de que no quieren jugar al colegio? ¿Qué es esto? ¡Un cuento! ¡Qué divertido! Jugando con figuras. Un círculo. Círculo. Un rectángulo. Rectángulo. Un triángulo. Triángulo. Círculo, rectángulo, triángulo. ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Reloj! ¡Oh, veo! Hiciste un reloj con círculos, rectángulos y triángulos. ¡Helado! ¡Un helado! ¿Alguien me puede decir los nombres de las figuras? ¿Qué son estos? ¡Sí! ¿Y estos? ¡Rectángulos! ¿Y estos? ¡Triángulos! ¡Delicioso! Círculo, rectángulo, triángulo. ¡Oh, mira! Tienen lápices y están dibujando. ¡Sí! Ellie dice que no están listos para ir al colegio. Necesitan algunas cosas. ¿Alguien puede decirme qué es esto? ¡Son mochilas! ¿Alguien puede decirme qué son estos? ¡Cuadernos! ¿Y qué son estos? ¡Son lápices! ¡Lápices! ¡Así es! Ahora todos pueden jugar al colegio. ¡Qué divertido! ¡Vamos a cantar! Vamos al colegio con nuestra mochila. Vamos al colegio con nuestros cuadernos. Vamos al colegio, no olvido los lápices. Vamos al colegio a aprender. Vamos al colegio con nuestra mochila. Vamos al colegio con nuestros cuadernos. Vamos al colegio, no olvido los lápices. Vamos al colegio a aprender. Pato es mío. ¡Oh, mire! Son Pocoyo y Ellie. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Ellie! ¡Hola! ¡Oh, cielos! Parece que discuten.
¿Qué es esto? ¿Quién puede decirle a Pocoyo y Eli lo que llevan pájaro bebé y oruga? Así es, llevan regalos. Hoy es el cumpleaños de Pato. ¡Ah! No me digas que lo olvidaron. ¡Tu culpa! Vaya, no es culpa de nadie. Vamos a celebrar con el festejado. ¡Mire! ¡Feliz cumpleaños! Tus amigos están muy emocionados con tu cumpleaños, Pato. Y mira, Pájaro Bebé tiene un regalo para ti. ¡Flores! ¡Qué hermosas! Y mira, Oruga tiene un regalo para ti también. Es... ¿una piedra? ¡Maravilloso! ¡Qué regalo tan ingenioso, Oruga! ¡Vamos, ustedes dos! Por lo menos Oruga pensó en traer un regalo a Pato. ¿Qué dices, Eli? ¿También tienes algo para Pato? Ya veo. Le darás un té a Pato para su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Y mira, Pato, Pocoyo también tiene un regalo para ti. ¡Oh, no! La nueva pelota de Pato se reventó. ¡Ay, Eli! ¿Pocoyo? ¿Qué haces? ¡Feliz cumpleaños! ¿Pato? ¿Pato? ¿Qué es esto? ¡Una jaula! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eli! Gracias al cielo rescataste a Pato de esa jaula para que pudiera celebrar su cumpleaños. ¿Dónde está Pato? ¡Pato está completamente congelado! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, vaya! Esto no debe ser divertido para Pato. ¡Pocoyo, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, vaya! Parece que Pato finalmente se aburrió de su pelea. ¡Tu culpa! Eli, Pocoyo... ¡No escuchan! Tal vez podamos atraer su atención si les decimos que dejen de pelear. ¿Listos? ¡Paren! ¡Paren de pelear! Pato se va debido a su pelea. ¿Por qué no estrechan sus manos y se reconcilian? ¡Amigos! Así está mejor. Pero aún así, tienen que impedir que Pato se vaya. Pato, no irás a dejarnos, ¿verdad?
¡Oh, esto es terrible! ¡Oh, Pato, por favor, no te vayas! ¿Qué haremos sin ti? ¡Vaya! Este no es un autobús para Pato. ¡Es un autobús de fiesta de cumpleaños! ¡Pato! Creo que Pocoyo quiere que todos digan feliz cumpleaños a Pato. ¡Vamos! ¡Hurra por el cumpleaños! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!